Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a la presentación para el WeDay acerca de los componentes y los servicios de RF que ofrece Burde Electronic. Mi nombre es José Antonio Martos Calahorro y soy el Product Manager de componentes de RF, de inductores de RF en particular. Probablemente ya todos conozcáis a Burde Electronic. Somos fabricantes de, bueno, principalmente componentes pasivos y electromecánicos, aunque con el tiempo también se ha ido extendiendo el portfolio y ya contamos también con componentes activos. Pero bueno, dentro de los pasivos, somos sobre todo conocidos por nuestro portfolio dedicado a EMC, a compatibilidad electromagnética. Estos son, pues bueno, choques de modo común, ferritas de tipo chip, ferritas para cable, materiales de blindaje o shielding, etcétera. Y también somos bastante conocidos por nuestro portfolio de power, de potencia. Principalmente, pues, bueno, tenemos un buen portfolio en cuanto a inductores de potencia. Pero Burde Electronic también cuenta con un extenso catálogo de componentes cerámicos dedicados a aplicaciones de RF, es decir, para alta frecuencia. Y bueno, estos componentes se caracterizan sobre todo por su precisión y por su estabilidad a lo largo de la frecuencia. De ahí que el material principal, pues, sea cerámica. Pero no solo tenemos un portfolio muy completo para aplicaciones de RF, sino que también tenemos un buen know-how en este campo y ofrecemos servicios extras a los clientes, como lo que, bueno, en inglés se denomina el servicio de antena matching, o lo que sería en español el servicio de adaptación de impedancia de la antena. Bueno, ¿en qué consiste este servicio? ¿En qué ventajas ofrece al cliente? Pues esta presentación se basa en su mayor parte en explicar qué es la adaptación de impedancia, por qué es tan importante y cómo la realizamos en nuestro laboratorio. Bueno, la parte teórica y un poco de la práctica. Entonces, vamos a comenzar desde el principio, ¿no? Hoy en día vivimos en la era de eso que se llama el Internet of Things o el IoT. Es decir, es un mundo en el que todo se interconecta y todo intercambia información, things, o sea, unas cosas con otras. Y estas things, estas cosas, pues puede ser desde un animal de granja con un biochip hasta el navegador del coche o el aspersor del jardín. Entonces, en esta imagen representada aquí, pues se muestra un claro ejemplo de lo que se llama el smart home, que son, bueno, pues, casas donde todos los aparatos, desde el frigorífico a la nevera, las persianas, las luces, se pueden controlar desde un móvil, desde cualquier aplicación y se pueden configurar, o encender o desconectar, etcétera. Bueno, no voy a extenderme mucho más en explicar en qué consiste el IoT, pues porque ya todos sabéis seguramente en qué consiste y qué es el IoT. Pero lo que está claro es que, bueno, todo tiende a conectarse y sobre todo se conectan telemáticamente. Y esto significa, pues, que todo tiende a llevar una antena. Y bueno, no solo todo tiende a conectarse telemáticamente, sino que también todo tiende a miniaturizarse. ¿Y por qué comento esto de miniaturizarse? Pues bueno, pues porque cuando digo que todo tiene una antena, por supuesto hay muchísimos tipos de antenas, hay muchas tecnologías distintas, pero cuando hablamos de miniaturizar, no tenemos tantas tecnologías disponibles, pues principalmente hay dos. Están las antenas impresas o las antenas de tipo chip, ¿vale? Y ambas tienen sus pros y sus contras. Las antenas impresas, pues, pueden ser muy económicas y muy eficientes, siempre y cuando, pues, se tenga el conocimiento para diseñarlas. Pero esto ya nos lleva a, bueno, la primera, digamos, desventaja, y es que necesita ese conocimiento, es decir, necesita un know-how que no todas las empresas, no todo el mundo tiene. Necesita un ingeniero de RF que sea capaz de diseñar antenas. En cambio, las antenas de tipo chip, cerámicas de tipo chip, no requieren esa experiencia. Porque si se compra una antena de tipo chip que emite a 2,5 GHz, en cuanto esa antena se suelde en la PCB, esa antena va a emitir a 2,5 GHz. No hay que complicarse más, digamos. Otra característica es que, bueno, las antenas de impresas, pues, necesitan normalmente más espacio en la PCB y además
son menos flexibles. ¿Qué quiero decir con menos flexibles? Pues bueno, que si el prototipo, digamos, esa antena no emite como debiera, como lo que se busca, pues hay que volver a rediseñar la antena. Eso quiere decir rediseñar la PCB entera. Eso, lógicamente, requiere mucho trabajo. En cambio, una antena de tipo chip, si no emite o no cumple nuestras expectativas, simplemente se puede cambiar por otra antena de tipo chip, que en el peor de los casos, pues sería solo cambiar el footprint, pero nada más. Pero bueno, independientemente de si trabajamos con antenas impresas o de tipo chip, todas, absolutamente todas estas antenas necesitan un circuito de adaptación de impedancia, ¿vale? Por cierto, no he comentado, Wurtelechnik cuenta con un amplio portfolio en cuanto a antenas de tipo chip para las distintas frecuencias, las frecuencias más importantes, como son 2,5 GHz o 900 MHz, etc. Y bueno, ¿y por qué necesitamos siempre ese filtro de adaptación de impedancia? Pues los motivos los vamos a ver en las siguientes transparencias. Imaginemos que tenemos una línea de transmisión con una impedancia, esta es Z0, y esa línea de transmisión termina con una carga, ¿vale? Y esta carga va a tener otra impedancia que es ZL. Si la Z0 y la ZL es igual, la onda incidente o la señal que se mueve por esta línea de transmisión no va a notar ningún cambio aquí de impedancia. Esto quiere decir que la relación, el ratio entre el voltaje y la corriente en la línea de transmisión y en la carga es el mismo, no varía. Luego el 100% de la señal se va a mover hacia la carga. Es decir, no vamos a tener ninguna pérdida. Un símil para entender en qué consiste la adaptación de impedancias sería si consideramos la línea y la carga, por ejemplo, como tuberías. Y los diámetros de estas tuberías equivalen a las impedancias, ¿vale? Y el agua que circula por las tuberías equivale a la señal que se mueve por el circuito. Si ambas tuberías tienen el mismo diámetro, que es lo que sería equivalente, pues, a que ambas partes del circuito tengan la misma impedancia, el agua, al unir ambas tuberías, al empalmarlas, el agua que circula por las tuberías no va a tener ningún problema, no va a perderse ningún agua, va a fluir, va a circular de una tubería a la otra, ¿vale? Este sería el caso ideal, lógicamente. Pero, ¿qué ocurre si dentro del circuito la línea de transmisión tiene una impedancia Z0 distinta a la impedancia de la carga? En ese caso, ya el ratio o la relación entre el voltaje y la corriente en la transmisión, en la línea de transmisión y en la carga es distinto. Y si es distinto, ese voltaje y esa corriente no se puede, ni se puede crear ni se puede destruir, ¿no? Esto quiere decir que una parte de esa señal incidente se va a ver reflejada. Si una parte se refleja, quiere decir que la señal que llega a la carga es menos del 100%. Es decir, vamos a perder una parte de la señal en el camino, ¿vale? Entonces, volviendo al símil de las tuberías, eso significaría que tenemos una tubería con un diámetro mayor que la otra. Entonces, si unimos ambas tuberías con distintos diámetros y no ponemos nada más, una parte del agua se va a perder, ¿no? Y esto es lo que significaría aquí, pues una parte de la señal se pierde en modo de reflexión. ¿Y qué tendríamos que poner aquí en las tuberías para solucionar ese problema, digamos? Pues bueno, sería necesario una tubería de transición, ¿no? Una tubería que a un lado tenga el diámetro que queremos tener a este lado y al otro lado el diámetro más pequeño que queremos tener para encajar con esta tubería. Con esa tubería de transición no se perdería agua, ya pasaría todo el agua, ¿no? Circularía todo el agua por las tuberías. Y esto es exactamente para lo que sirve el circuito de adaptación de impedancia. Esto es exactamente lo que hace. La impedancia de entrada de este circuito es igual que la impedancia de la línea de transmisión. Y la impedancia de salida del circuito es exactamente igual que la impedancia de la carga, ¿vale? Entonces, la señal que circula por aquí no ve un cambio en la impedancia. Esta señal, digamos que es como engañada y no aprecia ese cambio de impedancia. Y para esa señal, la impedancia no varía, es siempre constante. Lógicamente, esto se trata del caso ideal, ¿no? En la realidad, pues siempre va a haber una parte que se va a reflejar, pero bueno, aún así, si tenemos una buena adaptación de impedancia, se pueden reducir mucho esas pérdidas, esas reflexiones, y por tanto se mejora mucho la eficiencia del circuito.
La cantidad de señal que se refleja se puede representar con el coeficiente de reflexión, que está aquí abajo. Este coeficiente de reflexión, pues bueno, es la impedancia de la carga menos la impedancia de la línea dividido por la suma de ambas. Si tenemos un coeficiente de reflexión menos 1, se trata de un cortocircuito. Si tenemos coeficiente de reflexión más 1, un circuito abierto. En ambos casos, pues significa que todo se refleja, ¿vale? Pero si tenemos un coeficiente de reflexión 0, que significaría que ZL es igual que Z0, ¿no? Entonces, en este caso, pues 1 menos el otro es 0. Y ese sería el caso ideal. Esto sería que no hay reflexiones. ¿De acuerdo? Entonces, esta adaptación de impedancia no solo se usa en antenas, aunque nos vamos a centrar en eso, pero no solo se usa en antenas, se usa en infinidad de circuitos. Y bueno, por ejemplo, un LNA es un low noise amplifier. Esto es un transistor de RF que amplifica una señal. Esto va siempre al principio de cualquier receptor. Amplifica una señal significativamente sin degradar el ratio señal-ruido, sin degradarlo mucho, porque esa señal suele tener bastante ruido y no queremos amplificar ese ruido, ¿vale? Y bueno, todos estos inductores de transistores, perdón, estos transistores de RF siempre tienen a la entrada y a la salida unos circuitos de adaptación de impedancia. Y exactamente lo mismo ocurre con los PA, con los Power Amplifier, que bueno, si el LNA son la etapa indispensable de los receptores, los PA son indispensables en los emisores, siempre casi la última etapa de un emisor que consiste en amplificar la señal al máximo sin tener muy en cuenta el ruido, porque en este caso se considera que el ruido, bueno, que la señal va a ir limpia, digamos, no va a haber mucho ruido. Y aquí el principal objetivo es solo amplificar sin más y amplificarlo al máximo. Luego muchas veces se ponen incluso varios transistores de RF uno detrás de otro. Entonces en este caso, lo mismo que en el LNA, volvemos a ver un circuito de adaptación de impedancia a la entrada y a la salida e incluso entre transistores en caso de que haya varios, ¿vale? Y bueno, y el último ejemplo, que es el que más nos interesa a nosotros, que es el de las antenas. Si cualquier antena necesita, como he comentado antes, una adaptación de impedancia para mejorar su eficiencia. Entonces aquí en esta página encontramos dos fotos. Las dos fotos se trata de la misma antena, de una antena tipo chip de nuestro portfolio, que emite a 2,5 GHz. En el caso de arriba, tenemos, bueno, la antena está soldada sobre una PCB de evaluación, y en el caso de arriba tenemos un short, un cortocircuito. Aquí no hay ningún circuito de adaptación, ¿vale? Entonces, esta antena emite con una ganancia de 13 decibelios a los 2,5 GHz, que no está nada mal, pero podemos comprobar enseguida que si añadimos aquí el circuito de adaptación de impedancia, esa antena mejora su ganancia hasta 30 dB. Es decir, esa antena emite con muchísima más potencia y por tanto lleva, pues bueno, bastante más lejos, ¿no? Radia más. ¿Y qué circuito de adaptación hemos utilizado? Pues bueno, en este caso, el circuito de adaptación que usamos es el que recomendamos en nuestra hoja de datos. En cada una de nuestras hojas de datos de las antenas va a haber un circuito de adaptación recomendado. Pero hay que tener cuidado porque este circuito de adaptación es el recomendado para nuestra PCB de evaluación, ¿vale? Esto no se puede usar en nuestra aplicación, digamos, en otra aplicación con otra PCB, porque cada producto, cada PCB va a tener una serie de componentes alrededor de la antena, va a tener una carcasa distinta, va a tener muchísimas cosas que van a hacer que varíe. Entonces, eso requiere un circuito de adaptación específico. Luego, cada producto, cada artículo, cada PCB va a requerir un circuito de adaptación distinto. ¿Y cómo encontramos ese circuito de adaptación? Es decir, ¿cómo sabemos cuál es el valor del condensador y cuál es el valor de la inductancia que necesitamos? Pues para eso, primero tenemos la parte teórica, ¿no? Digamos, y luego a partir de la parte teórica se van moviendo un poco los valores en base a la experiencia y bueno, con las medidas en el laboratorio. Para la parte teórica, pues bueno, voy a explicarlo de la manera más simple posible. Usamos la carta de Smith, ¿vale? La carta de Smith es una representación gráfica de distintos parámetros.
Entonces tenemos un círculo con dos dimensiones, es un círculo complejo, tiene por un lado el eje vertical que representa la dimensión imaginaria y por otro lado el eje horizontal que representaría la dimensión real. Entonces el borde de dicho círculo significa el coeficiente de reflexión o el módulo del coeficiente de reflexión es 1, ¿vale? Eso quiere decir que si estamos en cualquier punto de este borde, de este círculo, nos encontramos con que toda la señal se refleja, 100% de la señal se refleja, luego es el peor de los casos, digamos, ¿no? Y si estamos en el centro del círculo, nos encontramos con que el coeficiente de reflexión es 0, es decir, es el caso ideal, nada se refleja. Digamos que aquí, en este punto, el circuito está adaptado, ¿vale? Luego tenemos círculos y líneas azules y rojas. Pues los círculos azules y las líneas azules representan impedancia y los círculos y líneas rojas representan admitancia, ¿vale? Como sabéis, la impedancia pues tiene una parte resistiva y una parte imaginaria o ideal, que es la reactancia. Y a su vez, la admitancia tiene la parte que es la conductancia, que es la parte real, y la susceptancia, que es la parte imaginaria. Entonces, los círculos azules representan la parte resistiva, ¿vale? Y las líneas azules representan la reactancia. A su vez, los círculos rojos representan la conductancia y las líneas rojas representan la susceptancia. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo de si nuestro circuito de adaptación colocamos un condensador o una inductancia, y en serio, en paralelo, nos vamos a mover en una dirección o en otra y siguiendo un círculo u otro. Entonces, si por ejemplo colocamos un condensador en serie, nos moveremos con el círculo de la impedancia hacia abajo. O un condensador en paralelo, nos moveremos también hacia abajo, pero siguiendo el círculo de la admitancia, en este caso de la conductancia. Y lo mismo con las inductancias, ¿de acuerdo? Bueno, este tema es bastante complejo. Para entrar en detalle con la carta de Smith necesitaríamos, bueno, más de una presentación. Esto, sin ir más lejos, es una asignatura entera en la carrera de telecomunicaciones. Pero vamos a ver un ejemplo así muy, muy rápido, ¿no? Imaginemos que estamos, pues no sé, medimos la impedancia que queremos adaptar y nos encontramos con un punto aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué necesitaríamos para desde este punto llegar a este punto para adaptar esa impedancia? Pues bueno, pues por ejemplo en este caso podríamos colocar un condensador en serie, porque con el condensador en serie nos movemos con el círculo azul, ¿verdad? Pues un condensador en serie con un valor de conductancia para llegar hasta este punto de aquí, ¿vale? Y después necesitaríamos una inductancia en paralelo con la que vamos a subir con un valor de inductancia, un inductor, perdón, en paralelo, con una inductancia suficiente para llegar hasta aquí. Y en ese caso ya tendríamos el circuito adaptado, la impedancia adaptada, ¿vale? Lógicamente esto es un ejemplo muy simple porque, bueno, hemos usado solo dos componentes, lo normal es usar tres, suelen ser circuitos de tipo PI o de tipo T. Y además aquí no estamos teniendo en cuenta los efectos parasitarios, o no estamos teniendo en cuenta que los valores que nos pueden dar estos cálculos pueden no ser exactamente los valores de los componentes que tenemos, ¿no? Porque, por ejemplo, si en este movimiento necesitamos un condensador de, no sé, de 1,6 picofaradios, y si nosotros tenemos solo un condensador de 1,5, de 1,7, pues ahí ya va a haber una desviación. Luego, entonces, el caso real nunca va a ser exactamente igual que el ideal. Pero con esta parte, con la carta de Smith, con la teoría, ya podemos obtener qué valor de inductor y qué valor de condensador vamos a necesitar más o menos. Y con esos valores ya iremos al laboratorio y ajustaremos, pues un poco hacia arriba, un poco hacia abajo, en base a, bueno, un poco a la experiencia, qué inductor y qué condensador vamos a necesitar. Entonces, ¿qué ocurre si no se tiene esa experiencia o ese know-how? Como podéis comprobar, este proceso es algo complejo, necesita, pues bueno, bastante conocimiento. Y bueno, pues para esto está el servicio, ofrecemos el servicio que comentaba al principio de la presentación, que
que, bueno, pues ofrecemos un soporte en el proceso de adaptar la antena en vuestra aplicación, mejorando así la eficiencia de esta. Lo que se requiere para ello, pues bueno, es el producto final, pues porque, como he comentado, la carcasa también influye, o la carcasa o toda la PCB, todo lo que haya, todo lo que, bueno, corresponde al producto, influye bastante. Luego necesitamos el producto final para poder hacer esa adaptación de impedancia. Y bueno, por supuesto, para esa adaptación de impedancia, lo que ofreceremos serán, bueno, condensadores e inductores de nuestro catálogo, de nuestro portfolio. Podéis encontrar más información en lo que se refiere a adaptación de antenas en una nota de aplicación que tenemos en nuestra página web. Esta se llama Multilayer Chip Antenna Placement and Matching. Y en caso de que tengáis dudas o bueno, cualquier tipo de solicitud o cualquier consulta, podéis escribirnos a antena.matching@we-online.com. Esa es la dirección donde nosotros, pues, recibimos las solicitudes para este servicio y nos ponemos en contacto con el cliente enseguida y bueno, ya damos las indicaciones y las instrucciones de lo que necesitamos. Lógicamente, pues bueno, como he dicho, siempre para ese circuito de adaptación de impedancia vamos a ofrecer condensadores e inductores de RF de nuestro portfolio. Porque, como ya comenté al principio, pues tenemos un portfolio bastante completo. Pues tenemos esos condensadores de tipo cerámico, de multicapa, e inductores, de hecho, tenemos de muchísimas distintas tecnologías. Tenemos todas las tecnologías disponibles en el mercado. Tenemos inductores de hilo bobinado, inductores multicapa o inductores de tipo thin film. ¿Y por qué tenemos tantas tecnologías distintas? ¿Cuál es el motivo? Pues bueno, cada tecnología tiene sus ventajas e inconvenientes y voy a hablar de ellas así brevemente, ¿no? Tenemos pues, los inductores de tipo de hilo bobinado. Estos inductores pues tienen el hilo más grueso que las otras tecnologías, que las multicapas, las de thin film, y de ahí pues tienen menos pérdidas y por lo tanto pues mejor factor de calidad, es decir, ya menos pérdidas. Además también soportan más corriente, tienen una corriente nominal mayor. Dentro del catálogo, dentro de los inductores de hilo bobinado, tenemos además de núcleo cerámico, de núcleo de ferrita o sin núcleo. Los de núcleo cerámico pues al ser cerámico, pueden llegar a muy altas frecuencias y ofrecen muchísima flexibilidad. Estos tienen muchos valores distintos de inductancia, tenemos distintos tamaños, desde 0,402 hasta 10,08, tolerancias distintas también, de 2%, de 5%, y ofrecen una muy buena relación calidad-precio. Luego tenemos los de núcleo de ferrita. Estos, pues bueno, tienen la ventaja de que llegan a valores de inductancia muy altos, del orden de microhenrios, que para RF es un valor alto. El problema es que la ferrita no llega, no es un buen material para alta frecuencia, entonces no puede llegar a muy alta frecuencia. Estos inductores tienen una frecuencia de resonancia de alrededor de los megahercios. Y luego tenemos los inductores sin núcleo, o los ERCOIL en inglés, son los que ofrecen pues el mayor factor de calidad y la mayor corriente nominal, porque aquí el hilo es bastante grueso. Lo que ocurre es que estos pues no tenemos tanta posibilidad en cuanto a valores de inductancia, porque estamos bastante limitados. Esto es, cada vuelta es un valor de inductancia y no se puede dar muchas vueltas. Entonces, bueno, el portfolio en cuanto a valores de inductancia no es tan amplio como podría ser con los de núcleo cerámico. Luego tenemos los inductores multicapa. Estos también son muy flexibles en cuanto a tolerancias. También tienen 2 y 5%, distintos tamaños, muchos valores de inductancia. Además, son muy económicos y llegan a muy altas frecuencias. En este caso, estos son internamente, hay una bobina formada a base de electrodos y entre estos electrodos hay un espacio determinado que hace que la frecuencia de resonancia sea bastante elevada, ¿no? Y bueno, a su vez, el problema es que esos electrodos son bastante finitos, bastante pequeños, y eso hace que la RDC sea mayor, luego hay mayores pérdidas, y eso se traduce pues en un menor factor de calidad que en los de hilo bobinado. Y bueno, además también pues son muy robustos.
Y por otro lado tenemos los inductores de tipo thin film. Estos son inductores de perfil muy bajo. Son los inductores que tienen el perfil más bajo de todo el catálogo, puesto que se trata de una sola capa de cerámica con el inductor, la bobina impresa en esa capa de cerámica y luego ya pues se cierra con otra capa. Estos llegan también a una frecuencia muy elevada, porque aquí también la frecuencia de resonancia es muy elevada y tienen un comportamiento muy estable hasta muy altas frecuencias. La desventaja es que aquí en este caso estamos muy limitados por el espacio, luego esa bobina no puede dar muchas vueltas y el valor de inductancia no puede ser muy elevado. Tanto los multicapa como los thin film son los que llegan a tamaños más pequeños, llegan a 0,201 o 0,603 en métrico. Y bueno, todos esos inductores de RF, también los condensadores de RF, ofrecen muchísimos modelos y medidas disponibles para las simulaciones. Pues si vais al catálogo, encontraréis que para cada artículo hay pues, modelos para LTSPICE, PSPICE, los parámetros S, modelos de Modelithics, además de los típicos, pues bueno, como Altio, Miguel, CAD, etcétera. En cuanto, bueno, siguiendo con los componentes cerámicos, pues ya he comentado, hemos hablado de las antenas de tipo chip, pero también tenemos filtros de tipo chip, tanto de paso bajo, paso banda, o desde este año también tenemos choques de modo común, cerámicos, y también tenemos balloons de tipo chip. Pero no solo nuestro portfolio en cuanto a componentes para RF no termina con componentes cerámicos, también tenemos otros componentes con otros materiales que también son muy utilizados o son indispensables para aplicaciones de RF. Estos son, por ejemplo, los cristales y osciladores o conectores coaxiales. Entonces, bueno, yo os invito a que echéis un vistazo en nuestra página web para encontrar más información acerca de todos los componentes y todos los servicios de RF que ofrecemos. Y bueno, eso es todo por mi parte. Espero que os haya gustado la presentación y que la hayáis encontrado interesante. Y muchas gracias por vuestra atención y un saludo a todos. Hasta otra.